Després de diversos mesos en què només se celebraven actes menors amb aforament reduït, la Fira de València obri les seues portes en un macroesdeveniment amb capacitat per a 10.000 persones simultàniament. Aparquem a la Fira de València. Arranca la Fira de l'Automoció. Encara que més menuda que altres anys, el Saló acull 40 aparadors i 1.500 cotxes d'ocasió. Fins al diumenge, 25 marques oferiran unitats de quilòmetre zero o seminous. Pues hay unidades con descuentos importantes de 10, 12, 13.000 euros y podemos encontrar por toda nuestra gama. Els visitants i compradors han sigut puntuals i han accedit des de primera hora cercant les millors ofertes. La feria nos da la possibilitat de poder encontrar, la verdad que, oferta al estar pràcticament un any parados. Y aunque he mirado a través de internet, pues he decidido venir hoy. Queremos cambiarnos el coche y es buena ocasión. Porque al fin y al cabo es como una concentración de muchos concesionarios a la vez. Porque es el sitio donde más amplio puedo encontrar ofertas. Entonces, y disponibilidad de marcas. Y es que la venda de vehículos de segunda mano se ha disparado respecto al periodo anterior de la pandemia del coronavirus. Los eléctricos irrompen fuerza en el aparador de la fira, también unidades de ocasión, y se postulen como favoritos para muchos compradores. Creo que la tendencia del consumidor está cambiando. Cada vez confiamos más en los modelos híbridos enchufables, sobre todo porque es un mix de todas las tecnologías. No tengo nada específico, pero sí que me gustaría probar alguno y por lo menos coger un poquito más de información. El eléctrico en principio no nos acaba de convencer, porque aún no vemos que hay suficientes sitios de recarga. Lo que he estado viendo un poquito por internet es que da muy buenos resultados, por lo menos el modelo que estoy viendo habla muy bien y entonces pues me he decidido un poquito por ese. El sector de l'automoció viu una lenta recuperació i encara no ha aconseguit els valors pre-Covid. La Fira del Vehicle d'Ocasió pretén reactivar el sector i aspira a superar les vendes del 2019.